Alegría de terminar la semana haciendo el programa como cada noche y amplias repercusiones han tenido ha tenido el programa de anoche. Eh, nos quedamos charlando con estas personas, estos padres que perdieron a, dos a sus hijos y uno a su esposa embarazada en el accidente de once. Eh, la verdad yo, yo los había visto en tantos programas de televisión. Eh, cuando se fue me dijo, mira, nunca había estado en un programa de televisión donde se respirara tanta, tanto cariño de la audiencia. Así que la verdad es que muchas, muchas gracias a todos los que llamaron ayer y le expresaron eh, palabras de, 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 de apoyo, de solidaridad, de consuelo a estas tres personas que nos visitaron y... Que la verdad que nos emocionaron a todos contando lo que significa de golpe perder un hijo, en un instante. Mi visita en esta noche es un pastor musiquero, rockero de alma, pero terminó en una iglesia presbiteriana, un derrotero un tanto extraño. Arrancó de una iglesia pentecostal de rusos. Y ahora estoy en una presbiteriana de ingleses. Eh, hay que... Escoceses. Escoceses, escocese. no, perdón. Jamás hay que cometer ese error. Julio López, mi invitado. ¿Qué tal, Julio? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Pero es verdad, todo que empezaste. en ver... una... Solo que yo no soy un rockero, pero vos quisiste charlar rock y a mí me gusta charlar el tema. Pero no soy un rockero, así, ¿no? Pero me, me gusta. Creo que nos debemos charlas acerca del rock. Este, dentro de la vida de las iglesias y todo, y me pareció buenísimo. Sí, eh, vos sabés que, creo que te lo dije cuando, cuando estuvimos charlando, eh, a mí me gusta la referencia al tango, uh -huh. eh, me pasa más cerca, uh -huh. tengo varios sermones en base a tango, pero me ha costado el rock, porque como que me pasó por el costado, no, no soy rockero, uh -huh. no es que no me guste, hay cosas que me gustan del rock, este, pero no te movió el corazón no, en su momento. No. En el caso tuyo sí. Claro, sí, hay temas que sí, sí, sí. Hay épocas que son, bueno, toda la escuela secundaria mía, el tema del rock nacional era muy fuerte. Algunas cosas de lo de afuera también. Pero el rock nacional nos. a muchos nos movió, nos dio identidad, qué sé yo. Nos uh -huh. hizo bien, me parece. ¿Y, y cuando estabas en el secundario eras creyente. Sí, yo desde chiquitito fui a escuela dominical, todo, pero ya, igual, el arte es arte. Por más que vos seas creyente o no seas creyente. Claro. Y yo creo que el rock eh, es una, una vertiente del arte que fue una necesidad y que se supo expresar muy bien. Cubría una franja que ninguna otra cosa cubría. Eh, Julio, en la audiencia hay un montón de gente que piensa que el arte es demoníaco. El rock, perdón, el rock es demoníaco y que un programa como el de esta noche eh, va a ser para denostar, señalar. Condenar, a justiciar a todo lo que es rock, pero no es el caso. No, buscate otra persona. <laughs> este, no, no, yo creo que el rock es, ¿sabes cómo? Cuando vos te agarras un dedo con la puerta, un martillazo, lo que sea, y te sale de adentro algo que no tiene que ver si es bueno o malo, sino lo que te pasó es lo serio. No lo que vos dijiste, lo que te pasó es lo serio. Mm -hmm. Y yo creo que, eh, como otras vertientes, el rock viene en un momento de la humanidad, que es justito previo a todo lo hip y todo eso, donde había cosas que primero no se podían decir. Entonces hay que gritarlas. Cuando las cosas no se pueden decir, entonces hay que gritarlas. El rock nace así, nace en realidad primero muy bailado. Este, todo lo, lo, lo inicial de Billy Halley, de Luis Presley, que yo incluía todas las cosas... Pero después como que fue perdiendo el baile y quedó la bronca, el grito, el pedido de socorro, uh -huh. eh, decir las cosas difíciles de la vida, en un momento que la humanidad no sabía qué hacer de sí misma. Claro. sí. Yo, toda la yo, yo me acuerdo de haber visto, cuando era adolescente, es, a ver si me acuerdo la película, El compás del reloj, uh -huh. Bill Haley. Este... Sí, provocaba, eh, provocaba, hasta te, me acuerdo en el cine que lo vi todo, este, provocaba un movimiento ahí, la gente bailaba, pero las letras eran... Zarpadas. Sí, tontas, no decían nada. Uh -huh. Y de golpe, como vos decís, empezó a, empezaron a decir cosas. Sí. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál te parece sería eh, la bisagra de esto? ¿En qué canción vos de golpe, que venías escuchando con mucho ritmo, de epa, acá está diciendo algo importante? Uh, mira, eh, yo soy más de la época de, de los Beatles para adelante, porque yo nací en el año 59, así que eso me influyó más, y después algunas cosas de, de Deep Purple, otros grupos que se daban cuenta que el mundo estaba partido, se daban cuenta de que ayer era más fácil vivir que hoy, uh -huh. este, y, y te lo cantaban. O sea, cuando vos decís yesterday, que vos decís, bueno, esto no es de rock, por supuesto. Oh, my troubles are so far away. Ayer las cosas parecían que estaban tan lejos los problemas, y hoy los problemas se me vinieron encima. Y yo no soy el mismo tipo que ayer. Eso dice la canción. Pero no lo dice solo de la persona, lo dice del mundo. Como que antes era más fácil vivir, y ahora la vida se complicó mucho. Uh -huh. Entonces simplemente está diciendo: esto no es fácil, esto sí. es complejo. ¿Por qué se fue la chica? ¿Por qué me quedé? qué? Es una, una letra de amor, pero también es una letra. Yo hace poco canté eso en un funeral. Yesterday. Yesterday. Sin letra. La música sola sin humana. Human comentate, dándazelo. Ah, sí. Como decimos. Just humming, dicen, ¿no? Uh, 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 uh. Es un himno. Sí. Es la música, sí. Claro que es un himno. Y la letra, nunca me puse a analizarla. Dice eso. El... Ayer, era más fácil. Ayer era más fácil. Ahora yo no soy ni la mitad de lo que era. Mm. Y estoy hecho pedazos estoy todo roto. Uh -huh. El amor era más fácil. Ahora es un lío el amor. Eso dice la canción. ¿Viste? Love was such an easy game to play. Era un juego tan fácil el del amor. Y ahora, y ahora no, ahora es, es un lío. <laughs> ¿O no es un lío? <laughs> Vamos, quién me dice que no? Ah, qué bárbaro. Bueno, este es el programa con mi eh, amigo el pastor Julio López, 4568-6452, 4568-6667. Luego va a aparecer un teléfono, celular, que está allí ya en pantalla. A ver, hoy parece como que veo mejor. Ayúdenme. 11 o 15, eh. 6044. 41 6041 3585 3585. El señor te conserve la vista. Pero no, yo, yo te... tengo anteojos y vos no. Yo, 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 claro, sí, tengo tres, pero no uso ninguno. venos, eh, ¿cuál fue la canción, el rock que le impresionó más? Pero no tanto por la música, sino por la letra, por lo que escuchó. Eh, yo, Hay ciertas musiquitas que son buenas. No, no sí, eh, sí, Claro, pero de lo que no podemos hablar, algo de si me gusta o no me gusta. Sí, claro. Pero así. de las letras, no, Macana. Eh, todo a pulmón. Dicen po. todo a pulmón, viste, de, de, de Lerner. Epa. Los argentinos tenemos rock nacional. Sí. En toda América Latina somos los únicos sí. que tenemos rock nacional. ¿Así? ¿Ah, claro. Uh -huh. Los capos del rock nacional argentino son los capos del rock nacional de toda América Latina. Uh -huh. Algo te dice eso. Sí. Algo te dice. Es para pensarlo. Vos te que se produce un Mirá Charlie, ya... un sí. Espineta así nomás. Uh -huh. Un León Gieco, así nomás. No, no sale así nomás. Sí. Eh, bueno, eh, arrancamos entonces el tema. ¿Cuál es el, el la canción, me hablas yesterday, de La Bisagra, cuando vos empezaste a leerla y a estudiar las letras? Oh. Y alguna de las letras de sui generis, vos decís, desde la más tierna. Mañanas campestres, es una super belleza, es un... Voy a echar una obra. Mañanas campestres, perfumadas de azar, un gorrión, el eco de tu voz, en el río la cara de los dos y el viento no encuentra la historia de un lugar. Es una, escuchame, ¡qué dibujito! ¡Qué dibujito! Y a la vez, tener rasguña, la, rasguña las Piedras, que es un. De, te, te parte el corazón en dos, una cosa desesperante. Y tiene eso que de otras maneras no se decían, y de esas maneras sí se decía. O la burla de la sociedad, porque la sociedad no. Nunca me gustó la sociedad, ¿no? nunca anduvo bien. Me echó de su cuarto gritándome, vos no tenés profesión. Y toda esa, una manera de decir, bueno, estamos de punta, no, no andamos bien con esto, no me, no me llevo. Uh -huh. Hablar, como decíamos un ratito, de Natalio Ruiz. Es una mirada de un tipo, dice, yo nunca voy a ser como ese tipo. Pobrecito Natalio Ruiz, el hombrecito del sombrero gris, que camina por la calle Mayor y que al final termina la recoleta como todos los demás, como la gente de su alcurnia, la muerte, es la vida y la muerte, te está hablando de la vida y la muerte, no todos se animan a hablar de la vida y la muerte, y el rock sí se anima a hablar de la vida y la muerte, uh -huh. el rock es fácilmente apocalíptico, para los muchachos que después hicieron rock es evangélico y todo, el rock facilita lo apocalíptico, porque tiene esa, esa cosa escatológica de que se anima a decir barbaridades, uh -huh. Y los demás no, se cuidan mucho de decir barbaridad. Entonces, es una necesidad. Que claro. las iglesias, para mí, no, le tuvimos un miedo pánico. Sí, no, no, estaban condenadas de arranque. A priori. A priori. Sí. Eh, en la década del 80 o sea, surgió un una movimiento, no sé cómo llamarlo, una corriente, que escuchaba los discos de rock al revés. Es un cuento eso. <laughs> es un cuento. Al revés, con el tocadijo de para arriba. ¿Cómo no, se llega no, al revés? No, no. no. Eh, yo estaba, en esa época trabajaba en Radio Transmundial y teníamos una ventaja, teníamos muy buenos equipos, grabadores de cinta abierta, Ajá. y que podíamos escucharlo al revés. Eh, el grabador iba para adelante y para atrás haciendo play, ¿no? Entonces grabamos los de Led Zeppelin, no eran uh -huh. esos y buscamos, era muy difícil. ¿No lo escuchaban al derecho y lo escuchaban al revés? Sí. No. Sí, para buscar, porque yo, no, porque era, era una, una, me acuerdo hice un programa una noche en radio, radio Belgrano poniendo eso y yo, yo no escucho nada. Usted escucha algo no. y, y ahora y te voy a decir, lo hice con cinta abierta, no, no, el disco girándolo con el dedo en donde hay un error no no lo hice profesionalmente sí, sí. No, nunca escuché nada pero sí te tengo que decir que en un disco sí se escuche con toda claridad uh -huh. eh, lo cual no me extraña no no pero fue hecho a propósito y me uh -huh. parece un mensaje muy interesante a ver. El, el, el submarino amarillo yellow submarine eh, uh -huh. pero no en esa canción particularmente en ese disco en ese disco en una de las canciones de los Beatles ellos dicen, pusieron que solamente lo escuchas al revés. Dice, la música es reversible, el tiempo no. Uh -huh. Y solamente lo podés escuchar esa frase haciéndolo sonar al revés el disco. Uh -huh. Bueno, De... pero la frase no dice nada. No, no, al contrario, una, una verdad muy, muy importante. Vos uh -huh. podés escuchar la música al revés, pero uh -huh. el tiempo pasó, pasó. Y, no vuelve, y no vuelve. En algún otro lugar. Eh, eh, number nine. Puede ser. Take me off, number nine, take me off, o sea, uh -huh. eh, eh, dead men, bueno, de un, de, parecía como que decía, sacame de aquí, hombre de la muerte, o sacame uh -huh. de la muerte. Pero el resto de todo lo que se dijo, la verdad es que yo no encontré nada, puede ser que haya existido, eh, pero no encontré nada. Porque después surgió otro fenómeno, que algunos encontraban eh, cuestiones así. Eh, diabólicas en, en disco de cristiano. Sí, no, eso, bueno, para pero, mí eso es perder eh, el tiempo. Es perder el tiempo, es efectivamente. El tiempo. No hablemos mucho más de eso. Pero no. lo menciono porque había toda una, una búsqueda de, de decir el rock es malo y vamos a comprobarlo científicamente. Y, y, y no. San... El rock tuvo sus cosas, incluso eh, comentamos el otro día, en los Beatles cuando hacen una ruptura con Occidente y empiezan a buscar en Oriente, y salen temas de, de George Harrison más, más que nada, que, como My Sweet Lord, que dice, sí, ese es mi dulce Señor, pero no se lo dice precisamente a Dios o a Cristo, sino que a cualquiera, a Hare Krishna, a quien sea. Pero ¿por qué llegamos a eso? Porque la nuestros pibes. ¡Claro! claro. Primero, la religión occidental, el cristianismo occidental, los hartó esos pibes. Los hartó y por su inconsecuencia. Yeah. Entonces, después yo no me puedo escandalizar porque ahora cantan My Sweet Lord Hare Krishna. Y digo, pobre pibe, ¿cómo hacemos para, para hacerlo volver? ¿Viste? Mm. Soy Marta de General Las Heras, los miro todas las noches, los felicito por el programa. Eh, Sara López de Lara, de Mendoza, saludos muy grandes al pastor Julio oh, y su familia. Sí. Amigos tuyos. Sí, la y... mamá de Juan Carlos. ¿De Juan Carlos? Lara. Lara. Que tenía un, un predio en el Tigre Correcto, es, es en San Isidro En San Isidro Correcto que Hace mucho que no lo un veo Un club de tenis sí, Hace mucho que no lo veo, mandale saludos Isaías de Chubut, quiero decirles que me encanta el programa, es mi favorito Saludos para usted y el invitado Bueno, bueno, bárbaro con los saludos, sigan llamándonos para saludarnos Pero vamos, usted alguna vez escuchó una canción que le impresionó Para bien o para mal pues no necesariamente las cosas que nos dicen estas canciones nos gustan o coincidimos con ellas, al contrario, nos provocan la reacción uh -huh. y esto es lo que provoca o intenta provocar el autor. Uh -huh. Así que vos te quedes frente a su obra como un tarado ya y que te, no ni me gustó ni me dejó de gustar. Eso es el fracaso total de un artista. Totalmente. Este, un artista quiere provocar que, algo, provocar algo y muchas veces provoca enojo. Uh -huh. no, a mí me pasa con algunos tangos, me provocan rechazo, no me gusta. Uh -huh. Soy totalmente contrario a lo que está diciendo. Uh -huh. Pero me da, me, da, me da pie para conversar, me da pie para discutir. Eh, hablemos de algún tema que, del rock nacional del que podamos sacar alguna cosa profunda o sentida. Mira, el rock pasó por muy distintas... Eh experiencia yo te digo no soy un rockero un, un experto pero hemos pasado desde desde sumo desde hasta lo que lo que es eh, santa Olalla, con Arco iris, o sea hemos pasado de las cosas se abrieron en muchas muchos sectores como en todo el mundo desde lo más metálico lo más este, duro hasta otro rock más este, más participativo en la vida social León Gieco, por supuesto, es un, un referente número uno. Tanto yo te diría que algunos de estos llegaron a. Hoy para mí son folclore. O sea, ya son parte del folclore. Vos vas a una peña y se canta. ¿Solo le pido a Dios? Claro, no, se, se cantan canciones de, de él como se canta Samba este, de mi Esperanza. O sea, uh. porque es muy nuestro. Sí. Este, si no me llamas como hace la flor, me iré muriendo todos los días un poco. Eso es impresionante. Eso es para cantar un culto, más o menos. Porque es tremendo lo que dice. El amor hay que laburarlo. Hay que, viste, dale, llaman y llaman las flores al sol. viste, es, es para cantar un culto directamente. Nosotros hemos perdido una parte muy importante de esto, porque tiramos todo junto a la basura. Uh -huh. Hay un dicho en inglés que dice, no tires el agua. De la bañera con el bebé adentro. Claro. ¿no? Nosotros tiramos todo junto. Hay cosas que son súper zarpadas, este, es verdad, hay otras que, que, que nos han ilustrado, tanto del, del rock nacional como del nuestro. Ya le digo, es difícil agarrar algunas canciones, tenemos que tener las letras este, y trabajarlas, pero uno hoy, como dicen los chicos, puedes googlear letras. Sui Generis. Sui el Flaco espineta o cosas tremendas que hay escritas. Que. Me parece que merecen muchacha, abajo de papel. ¿Qué crees que son, son Son monumentos de la belleza. No sabés lo que el poeta quiso decir, pero nunca sabés lo que el poeta quiso decir. Porque la poesía tiene justamente esa gracia. Que dice y no dice. Sugiere y patea para atrás. Pues la poesía es eso. Vos la entendés así, él la entiende allá y yo la entiendo a mi manera. Por eso es poesía, porque tiene vuelo. ¿Sabés que me parece también? Que nuestros autores, me refiero a los cristianos evangélicos, han perdido vuelo. Que no hay capacidad de delirio. Y que es una gran pérdida. Se conforman con decir las cosas que están bien y hasta ahí no más. Quizá algún grupo pueda descollar un poquito, los de rescate, algún otro que se tiran alguna cosita, algún vuelo este, que no, no, no entra en lo cuadradito. Pero no falta delirio. Y sin delirio no, no hay poesía. Y me parece que en eso estamos, estamos perdidos. Sí. Eh, eh, a ver, voy a leer los mensajes. Pucho de Calchaquí dice que siempre nos escucha. Orlando de Chaco esto que dice: El rock es un ritmo, no un estilo de vida. Está bien. Orlando. Eh, ¿Qué me dice de mujer de amante de Rata Blanca? ¿Eso es rock? Es rock Sí, aparte de Rata Blanca me gusta este, Es una manera de gritar la vida Rata Blanca es de los que gritan, ¿ves? Este, y es rock, claro Ya te digo, el rock se abrió en tantas, tantas líneas uh -huh. Desde lo más pesado, lo más delirante, lo más formal este, Lo más contestatario, lo más, la protesta Uh -huh. eh, que no se puede decir así, decir que es un rockero y preguntarle a Capuzoto, te morís de risa, o sea, la burla que el propio Capuzoto hace de, de, del rockero eh, es, es de la mejor eh, crítica social que tenemos, es una guasada lo que hace Capuzoto, pero también eh, se la agarra contra el rock mismo y lo analiza, lo despedaza y lo vuelve a armar. <laughs> eh, le, le, te, te, te iba a decir... El, el rock entró en la iglesia, uh -huh. eh, no fue muy bien recibido, y yo coincido con vos en que el mensaje, es decir, los, los chicos que tienen grupos de rock eh, utilizan un mensaje, un, un estilo, un canal que es la música, el rock, uh -huh. pero coincido con vos que las letras. Han sido demasiado teológicas, eh, demasiado obvias. Uh -huh. eh, y mu hay muy pocos en donde vos decir. Mm, me hizo cosquilla. Me hizo cosquilla, me dejó pensando, ¿no? Eh, bueno. Me dejó pensando. Eh, Porque no puedes. No son atrevidos. Son atrevidos en el sonido. Sí. Son atrevidos a veces en la vestimenta. Son atrevidos en alguna característica, pero en el contenido arrugan esa es mi sensación <laughs> muy bueno <laughs> porque coincido coincido eh, de golpe eh, la sangre de Jesucristo Pará. yo creo en el poder de la sangre de Jesús pero ninguna duda pero eh, cuando estás usando un canal como el el rock para alcanzar a los pibes que escuchan rock y les gusta el rock y capaz que no escuchan otra cosa que rock soy un poquito más inteligente con las letras. Tenemos demasiados buenos rockeros nacionales nosotros claro. para berretear. Muy... <laughs> Cristian de Santa Fe, buenas noches. Soy miembro de la iglesia eh, Fe Urbana. Trabajamos con las tribus urbanas y no saben la cantidad de jóvenes alejados de Dios por el rechazo de las iglesias a su música y a su vestimenta. Uh -huh. Sí, sí, sí sabemos. Desde que yo tenía 14 años, sabemos, hace un rato largo, hace 40 años que sabemos que la iglesia es una cultura eh, que, que no admite a los que no están dentro de la cultura. Es así. Es así nos cuesta musicalmente, estilo de ropa, estilo de, hasta de comer, te diría. Es más, eh, la, la iglesia le, cost, le cuestan la, los cambios de clase social. Y el rock cuestiona eso. Pregunta demasiado el rock, por eso también nos. Sí. Sí, eh, eh, lo cierto es que eh, la iglesia debe ser un lugar donde la gente pueda sentirse recibida, no importa el color de piel, uh -huh. eh, el nivel social, tampoco la, la vestimenta. Uh -huh. eh, en algunos lugares, si. Uno no tiene saco y corbata, no puede ir. Sí. Es así. Eh. Ni hablar, este, yo todavía, que a veces como ahora uso barba, y hay hermanos que todavía me retan porque uso barba, porque significa toda una cosa usar barba. Y digo, mirá, fue idea de Dios darme la barba. Este, yo, yo no me lo inventé. Con El, este agregado, en la época de me Jesús... Me lo hubiera dado mejor aparte. Mirá que, qué mala que tengo sí. la barba, ¿viste? Sí, Pero en la época de Jesús, si no hubieras usado la barba... Era romano, era... No sé, ff, mal Era traidor. Hay, hay un ejemplo, hay una historia en, en, la, en la Biblia, creo que era uno soldados de David, no me acuerdo bien. Que les cortaron la barba. ¿verdad? Uy, los tuvieron guardado y, tres o cuatro meses. Los tuvieron guardado hasta que les creció la sí, barba. Sí, tal cual. Porque en ese momento que no tenía barba, no, estaban sí, muertos. No, tal claro, cual. Es tal un cual. tema absolutamente cultural. Es ¿no? cultural, pero la iglesia es una cultura. O nosotros hemos hecho de la iglesia una cultura bastante cuadradita. Y entonces, si vos ibas con barba, con pelo largo, con pantalones eh, Oxford, o pantalones pintados como usábamos cuando yo iba a la escuela secundaria, o esas cosas, y te rajaban. ¿Viste? Te rajaban. Eh, bueno, me acuerdo una vez defender a unos pibes que, que habíamos ganado. Después te voy a decir quién es uno de ellos. Que se llama Pelo Largo, está acá. Oh. Sí, me decían lo, los pastores. Sí, pero que se corten el pelo. Claro. No, con el pelo que tiene. Después, se, si se quieren un día cortar el pelo, que se lo corten. Pero no le puedo ir a decir, no podés venir a la iglesia porque tenés pelo largo. Es una discusión tuve dos horas uh -huh. con mi hermano Eliseo defendiendo a estos pibes que, que se habían integrado al grupo. Uh -huh. Hoy este, dos de ellos son pastores eh, y dos de ellos sirven al Señor. Eh, uno de ellos está acá en nuestra iglesia. Eh, y me acuerdo porque no, con pelo largo no. Es decir. Eh, yo no quiero meterme en la vida de, uh -huh. de, de, de las iglesias, ¿no? porque hay iglesias tienen sus normas, sus principios. Y Oder, que es un tipo de los menonitas que ha escrito unos libros fantásticos, decía que en los años 70 la juventud había rechazado a la iglesia, pero de ninguna manera había rechazado al Cristo de la iglesia. Por eso no tenía empacho en vestirse como él. Uh -huh. Y la juventud andaba de pelo largo, barba y sandalias y la iglesia no admitía eso justamente entonces la imagen que vos veías en las escucha en las estampitas de la escuela dominical <laughs> para, para provocar un poco más sí la familia ¿eh? en el franelógrafo, te ponían a, a Jesús de pelo largo este, con sandalia barba. una túnica una barba y qué sé yo y eso era prohibido <laughs> ¿No es? Qué cosa rara, ¿no? Sí, sí, sí. Y los pibes de afuera, que no tenían nada que ver con la iglesia, estaba bien. Pero vos no. Digo, qué cosa rara esto. <laughs> Está buena la verdad. Qué realidad. nivel de inconsecuencia que hemos logrado, ¿no? Judith Franco, desde que hacía radio con Delutri, escucho sus programas. Bueno, le, le, la felicito por su fidelidad. Gracias, Judith. Jorge de Justiniano, de Córdoba, nos felicita por el programa. Santiago de Merlo dice que hay un libro que se llama El Rock Invade la Iglesia. ¿Leíste ese libro? No, no, no. Eh, y otro mensaje: todas las noches miro su programa, es una bendición para mi vida y la de mis hijos. Ahora, da una. A, a ver, un, un, hace un bosquejito: uno, dos y tres. ¿Cómo escuchar una letra de rock? El rock tiene mucho que ver con rebeldía. Así eh, se caracterizó de entrada y creo que está bien. Y el, el cristianismo es eh, en, en mucho sentido una manera de retobarse contra un sistema y de querer vivir otro sistema. Entonces uno no, no debería este, espantarse de que esté cargado de alguna rebeldía. La otra realidad es que vos tenés que saber que el que está eh, revelado y retobado, le duele la vida, tiene cosas para decir, que son algunas muy bonitas, como hemos citado, y otras dolorosísimas, como hemos citado, y que las dice en su modo y en su estilo. Que puede que a vos te guste, puede que a vos no te guste. Pero yo con esto te voy a decir, por ejemplo, yo estaba preparando una campaña para Mar del Plata. Tenía que predicar una cantidad de noches, qué sé yo. Mi hijo segundo, Santiago, estaba reenchufado escuchando Queen al mango estaba sentado en el, en el sillón al mango digo San baja eso que no se puede ni pensar y el tipo estaba ahí ni me escuchaba nada. San le grito baja eso me voy era nada menos que la Rapsodia Bohemia de, de Queen que es un monumento la canción no y el tipo grita está desesperado porque no se quiere morir y, y está a los gritos pelados, entonces yo voy y cuando le iba a bajar, claro, claro. si yo fuera, este, suelo decir, ¿no? Si fuera del Antiguo Testamento diría, vino mi palabra de Jehová diciendo, dice, si vos no te bancás a una humanidad que grita su dolor, no le prediques más. <laughs> ¿Por qué es eso? Aparte lo grita hermosamente, lo grita con un arte increíble, es una construcción eso, tremendo. Pero el tipo está gritando su dolor, está desesperado y me lo está haciendo saber. Si yo no me banco eso de la humanidad, pero ¿para qué me voy a dedicar a anunciar salvación? Salvación justamente se anuncia a los que no dan más. Aténdelo, escucha lo que te está diciendo, a ver. Te la bancás, sí. Y si no, no seas predicador. Eso sentí yo. Uh -huh. Y ¿cómo fue la campaña? Fue buena, <laughs> fue buena, porque yo me iba con eso cargado dentro del corazón, ¿no? Pero además, este, esto, decir, bueno, pero ¿no es demasiado terrible cantar esas cosas? Y yo te diría, Fito, el gran Fito, pa, es que, no sé si tiene idea de todas las cosas que escribió Fito, es, es, es bastante importante, dice, a rodar, a rodar, a rodar mi vida, yo no sé dónde va, no sé dónde va mi vida, yo no sé dónde va mi vida, pero tampoco creo que lo sepa vos. Sí, hermano, nosotros sí sabemos. ¿Sabes qué me dice mi señora, Mabelita? Me dice: Abraham salió sin saber a dónde iba. Bueno, y la vida dice, del creyente es un peregrinaje. Epa. Dice: Bueno, pero también te cantan de la muerte, del tipo: Under the bridge downtown he gave his life away. Dice: El tipo fue y se mató bajo un puente. El evangelio dijo: Lucas fue y se ahorcó. Judas. Judas fue y se ahorcó. tenés razón. Bueno, esa, esa violencia también está en la Biblia. No, ah, mira, los primeros tres capítulos hay una muerte, un fratricidio. Pero entonces, ¿por qué nosotros nos agarramos contra algo que le, le sacamos el cuero? ¿Por qué es duro? Sí, es duro. La Biblia no es dura, no te describe con dureza. Sí. La pucha. Hay violencia de todos los géneros que busques. ¿eh? De guerras, asesinatos, traiciones, violaciones, lo que busques. ¿Por qué nos espantamos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que no, lo que no nos bancamos? Mm. Entonces yo digo, esa es la humanidad con la que tenemos que tratar. Sí. Eh, Mira, este, mmm, identifico con vos lo que pasa que lo, lo mío es el tango. ¿Ah? <laughs> y muchas veces es, es, eh, mi mujer me critica. Hay tanco violento, ¿eh? Sí, de todo. De la prensa de la China están sobre la mesa. Y el corazón de Juan. No, yo tengo ah, un. disco. Ah. O no dice sí. Yo tengo un disco de, <laughs> de, de Lunfardo de Rivero. Qué lindo eh, las miloncas de Rivero. No sí, sé, cuando oh. el tipo llega a la casa de ese... <laughs> y Este. <laughs> junto al 31. <laughs> Entonces, se va me... Le dice: se va a me unos mates, Catalina. Y la, la mina dice, asustada, le dice, bueno, mate, claro, lo había encontrado con otro, ¿no? Y al final dice, le metió 31, puñalazo. <laughs> está, está genial, ¿viste? Pero claro, es una bestialidad. Mi mujer saca eso, que es una porquería. Eh, pero yo, eh, buscando entender al hombre al que quiero hablarle, especialmente cuando estaba en la radio, yo me daba cuenta que el tango era una ventana de la sociedad, de la cultura, del, del hombre, que expresaba lo que sentía en su corazón. Y que a través de leer esas letras yo conocía que le estaba, estaba doliendo a la ciudad. Este, y, y lo que vos estás diciendo es del rock. no, no Debería dedicarme a leer un poco más. Pero... Eh, ¿Cómo sabemos qué es lo que le pasa a la ciudad? No podemos hacer una encuesta y ir a preguntarle uno por uno. Preguntale a Fito que te va a decir, no ¿Eh? me dejes, no me dejes en un mismo lugar y bajo una misma piel y abrazado a las tumbas. No me dejes, sacame de ahí. Si vos ves que yo estoy en ese camino, sacame de ahí. No me digas. Mm, qué llamado, tremendo, eh? qué tremendo. Qué manera de apelar. Fabricele y Xavi lo estamos mirando desde Esperanza Chaco. Eh, Soy... Cristiano desde chiquito, tengo 38 años, y para un aniversario le dediqué, supongo, a, su, a la esposa, nada como ir juntos al altar de papo. <laughs> a la parris, pero al altar está bien. <laughs> a la parris. No, la, 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 la canción dice a la par, juntos a la par. A la par, a juntos a la par. Y hace poquito no? yo se le hice cantar a unos 60 o 70 varones en un campamento de varones. Sí. Este, Dale, por... la, pues yo no sé. <laughs> He pedido tanto a Dios, que al final escuchó mi voz. Y le da un, una para andar juntos a la par. Dice Papo que se la cantó a su moto. Y yo no se lo creo ni... ni. Pero el poeta puede decir lo que quiera. Porque él andaba por aquí, por allá, por todos Y la canción dice de andar por todos lados juntos a la par. Pero la realidad es que a mí esa canción me ayudó muchísimo a entender un texto del cantar de los cantares. Mira vos. Mirá. Porque en el cantar de los cantares, ¿sabes lo que dice? Palomita virginal, hermanita mía, amada mía. Digo, ¿cómo hermanita mía? No, no me gustaba eso de hermanita mía. Una y otra vez aparece en el texto y me incomodaba, ¿viste? Y juntos a la par, me dice, claro, hermanita, es como vos. Vos está una mina como vos. Una mina con la que vas a la par. No la mirás de arriba ni la mirás de abajo. Juntos a la par le damos para hasta el fin del mundo. Digo, qué bueno que está él. <laughs> Así que usamos ese corito para hacer para hermenéutica. <laughs> para hacer hermenéutica. Eh, ¿Está bien? O, o, soy Romina Silvero del Chango. ¿El reggaetón está mal? Pregunta. ¿El reggaetón? El reggaetón. El reggaetón. El reggaetón. reggaetón es otra cosa. Y <laughs> los reggaetones son de abajo de la silla para que no haga ruido. Sí, sí. pero acá está, dice. Acá. No, 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 asumo mi culpa. El reggaetón. Sí. No está mal, es otro ritmo, es otra, otra cultura este, que, que expresa un momento. Sí. El reggaetón es post 90 de los nuestros. Sí. Es el final de, de Pizza y Champagne. Este, y viene una, una manera de, Ahora, de entender. Es interesante también analizar la letra de los rap, ¿no? Sí, son muy agudos. Los rap en general son muy agudos. Son otro estilo también, que corresponde a otra, es... otra música ciudadana, sí. que es muy música urbana, muy urbana, uh -huh. este, y corresponde a, a otra manera filosa de plantarse uno frente a la sociedad. Uh -huh. que me gusta, ¿eh? bien hecho, es muy bueno. Sí. sí. Soy Lucas. Hay algunos de Calle 13, estos que son... Duelen, pero están dichos así como son. ¿eh? Uh -huh. Escuchate, unos rap tremendo esa gente. Son... Sí. Ojo, te espantan. Lo, lo bueno de todo esto es que uno puede analizarlos sin necesidad de escucharlos. <laughs> bueno, sí, la letra. La googleas y sale. Y sale la letra y lo puedes analizar. Es, a, a, así he hecho yo en algunos casos. Soy Lucas Zanetti de Almafuerte y quería preguntar qué piensan del metal cristiano. Y el metal es la parte dura. Dura, más o menos. En el dura, sonido, dura ¿no? claro, dura en el sonido y dura en, en letras este, medio grandilocuentes, por decir de alguna manera. Eh, si uno escuchara o leyera, como vos decís, lo de Iron Maiden y otros, y Metallica, etc. Vos le decís, epa, dicen cosas muy serias, no se bancan sobre todo la hipocresía. O sea, es una gran lucha contra la hipocresía o la careta. Este, y, y creo que nosotros nunca hemos luchado suficientemente contra la careta dentro de la iglesia. Y contra la hipocresía. Siempre se las arregla la hipocresía para encontrar su lugar. Y estas músicas son muy de frente, voy a decir las cosas guasamente. Uh -huh. Que no te guste es una cosa, pero tiene su lugar. A ver, alguien que, que va que va a ponerle un poquito de pimienta al diálogo. Daniel López de Mendoza dice que era amante de los Beatles, Beatles uh -huh. y piensa que el rock no va con los cristianos. Puede ser, yo no digo que vaya, yo digo que es. fue una necesidad cultural en un momento de la historia. Algunos hoy te dicen que el rock ya está perimido, que se agotó, puede ser, no lo sé. Este, no, no vengo a defenderlo. Digo que a la iglesia le pudo haber servido y no le dimos espacio. Pero le pudo haber servido para dialogar con el rock. No te digo que, que sea música para poner en las liturgias, porque por ahí no te va. Algunas cosas van. Jeje, pero hemos arrugado. Y sin embargo yo digo que no va, porque identifican el rock con la droga. El rock con la rebeldía, el rock con el pelo largo, la vagancia, este, la, el choque con la autoridad, etc. De alguna manera es cierto todo eso. Pero eso no surgió así espontáneamente. Eso surge en un mundo oprimido por la Guerra Fría. La Guerra Fría, estamos diciendo que hay dos superpotencias que se quieren dividir el mundo y pusieron cohetes de una para la otra por arriba de todo el mundo. Y si un salame toca mal el botón rojo, Vuela el mundo por el aire. La conciencia de ese peligro fue la que nos hizo pensar y sentir distinto. ¿Sí? Después, en los años 80, 90, nos acostumbramos. Ya está. No, somos casi posapocalípticos. El mundo está mucho peor que antes. Mucho más riesgoso que antes. Pero ya somos posapocalípticos. Nos acostumbramos a esa locura como si fuera una locura normal. Entonces criticamos la locura del tipo que se droga porque no soporta el apocalipsis, pero nosotros sí soportamos sí. el apocalipsis. ¿Vos sabés que ese, este, este párrafo que acabas de decir, Julio, fue el diálogo que tuve una vez con un chico punk Ajá. en Inglaterra. Eh, se dio la oportunidad de poder charlar con él y una de las cosas que expresaba es decir que era holandés el chico, Ajá. pero hablaba inglés mejor que yo pero nos, lo pudimos comunicar. Es justamente el, la, la angustia de pensar, vos, vos creas tu vida, haces todo, pero un loco aprieta un botón y, y, y desaparecemos. Holanda, que uh -huh. todo el mundo sabe que está, es una, un país que está debajo del nivel del mar, este, se cae un dique ahí, se rompe el dique y desaparecemos. Y el tipo me decía, vivir con una angustia, Piensas, en cualquier momento desaparezco. Sí. Y la manera como él encontró de, de decir que, que no estaba de acuerdo, vestirse de negro, pues bueno, de una manera media rara. Y lo que me sorprendió, eh, como algo contracultural, es que llevaba a, a la chica uh -huh. con una cadena. La chica tenía una cadena y él la, la, la llevaba como quien lleva a un perro. Uh -huh. Es este, grosero. Sí, y yo no lo entendía y la chica lo aceptaba. Y los dos me, me comentaban, la chica no hablaba bien inglés, los dos me comentaban que lo hacían con una manera, el sistema. Sí, como una manera de reaccionar a ese hecho sí. de que en cualquier momento podían desaparecer. Ya en el año 42, 43, Von Heffer le escribe una carta a sus padres. Von eh, es un teólogo alemán que murió o lo mataron. Muy eh, pocos días antes de que termine eh, la guerra. Poquitos días, la verdad, antes de que termine la, la Segunda Guerra Mundial. Y él le escribió una carta a sus padres diciendo, ya no es para nuestra generación, año cuarenta y pico, eh, tener una vida organizada, apacible, esforzada como la de ustedes. Ya no es tan fácil organizar una carrera, armar una familia, tener un amor, construir un futuro. Eso ya pasó. Te lo dice un tipo en el año cuarenta y pico. Que es el sentimiento que tiene esta gente. Como que estamos en un punto de la vida tan desesperante porque lo que tiene es que lo perciben. Claro. Muchos están en babia sencillamente porque no se dan cuenta. Sí. No es porque están más superados y lo combaten espiritualmente. Sencillamente no se dan cuenta del mundo en que vivimos. Entonces no hay mucha virtud tampoco en, en tener esa paz de la ignorancia. Estos se dan cuenta y lo sufren y hacen saber al mundo que lo están sufriendo. Mm. Soy Aide Pereira de San José Misiones. Dice que somos de gran bendición. Nos mira todas las noches. Bueno, muchas gracias. José Lenares y Clara. Pastor, Dios los bendiga. Muy lindo el programa. Lo estamos viendo desde Gar Garmendia, Tucumán. Ajá. Alguien dice, el pastor Marcos Witt dijo que el rock fue hecho por y para Satanás, Ana de Chaharí, Entre Ríos. No sé cómo compone Satanás, pero el, el rock es hecho por humanos. Este, y expresan las conductas, los sentimientos, los temores de los seres humanos. Me parece. Sí, uno puede discrepar con Marcos Witt. Claro. <laughs> hey. Lo, lo, lo bueno es que podemos discrepar, podemos sentarnos y decir, mira, yo pienso el diferente. Por otro lado, habría. Yo no que... soy un fan del rock, no, no soy un rockero ¿eh, no, no, después no. vamos a cantar un himno tradicional no, que... para la para para tranquilidad. Sí, sí. <risa> <risa> eh, Silvia de pergamino pregunta al pastor López si todo lo que él plantea está hecho con el propósito de llevar el mensaje a, a, a los perdidos o a la gente que está expresando eso. No. Tiene que ver con entender el mensaje de los perdidos. Es entenderlos a ellos. Uh -huh. No es solamente para darles el mensaje de salvación, sino para entender en qué mundo nos toca vivir. Claro. Bueno, de alguna manera te prepara para. Ah, claro. Para poder... Y porque manejas el idioma. Uno de los, uno de los problemas de, de muchos cristianos es que contestan preguntas que nadie hace. Tal cual. Había una campaña, no quiero ponerme en contra de los bautistas, pero había una campaña hace muchos años que decía. Cristo es la respuesta. Y había unos carteles por todos lados. Andate, andate si quieres. Tengo un cameraman bautista. Bueno, nada, ningún programa es perfecto. Este, el cartel decía: Cristo es la respuesta. Y alguien puso abajo: ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Eh, hace, contestamos preguntas que nadie hace. Esa viene de una vieja canción de André Crouch: Cristo es la respuesta. Jesus is the answer. Para el mundo hoy lo dice en su palabra, el camino soy. Cristo es la respuesta para el mundo hoy, lo dice en su palabra, el camino soy. <laughs> Mirá, vos, vos sabés que cuando vino Marcos Guita al programa, le pregunté cuál había sido su mentor o quién era el que había impactado en su vida. Y él pensó que yo no lo conocía, ¿no? Dice, Andrew Crouch. Eh, y me, me, porque resulta que cuando vino él, hablando de Marco Witt, no tiene nada que ver con el tema, pero vino él, me dice, no canto ni voy a tocar el piano. Oh, no. ¿A qué te va a dedicar acá? No, ¿Qué hago con Marco Witt que no quiere cantar? No, dice, estoy afónico y no quiero tocar el piano. Y yo había pues, no tenía todavía este piano, había puesto otro, entonces me puse yo detrás del piano y lo empecé a, a tentar, viste, que al, que al final lo, lo agarré y le hice tocar algo. Este eh, Andre Krauss, tremendo Dale, autor. Claro. Mami. My tribute Después lo sabéis cantar. Después lo cantás. Uy, eh, qué lío hay estoy diferentes haciendo. traducciones, por Bueno, supuesto, pero vos no. cantás la tuya. Ahí está. Se hizo chiquito. ¿Esto cómo se hace grande ahora esto? Que te ayude. Uh, no, Ahí está, Ahí está no, sí. No Desde Tres tío. Arroyos Misiones. Qué buen programa. Escucho rock, especialmente rock sinfónico, secular y cristiano. El rock es una herramienta. Bueno, mm. El rock sinfónico, la pucha Hay cada monstruo de esos. Sí. Mamito. Mm. Eh, si, si tuvieras que Recomendar a, a, a los que no somos habitués eh, Tres, cuatro canciones Para entender ese mundo ¿Cuál, cuál anotaríamos? No sé porque Ya te digo, hay tanto, tanto Yo le diría, cosas, buscar cosas de rock nacional Escuchar este, Un poco a Fito, escuchar un poco a Spinetta Y un poco a Charlie, con eso tres ¿Qué querés? Ahí algo tenés que sacar de ahí. Podés sí. ir a buscar a Sumo, podés buscar al Indio Solar Y podés buscar cosas de, para, para decir dónde estamos. Pero ahí tenés mucha Argentina. Ahí, ¿eh? uh -huh. tenés a Cordera, tenés un montón de gente. Este. Anito bueno, pero Anito es con, con Charlie es el, el enganche. Digo, por la poesía. O sea, buscar por ahí. Por las cosas que dicen. Claro. Uh -huh. Y leer, leer las canciones. Alguna no te va a decir nada y otra te va a conmover. ¿no? Yo creo eso, o sea, y porque hablan voy, voy, voy. en el modo nuestro y con las sensaciones nuestras. Sí, ¿y, y, y cuál sería el...? Y piden el socorro. Es una ventaja eso de alguien que es suficientemente humilde para pedir socorro. Hay montones de canciones de rock que lo que hacen es, ayúdame con esto, loco, que no doy más. Nosotros no pedimos tan fácilmente socorro. La tenemos clara, estamos superados, ¿viste? no sé. Uh -huh. Sí. Eh, una buena manera sería leer, ¿no? Leer. Leer, sí. ¿sí? Y algunas están tan bien hechitas. Sí, distintos periodos hay, ¿no? Sí, sí. Este hasta el 73, 74, 75, hay todo un periodo, después se cierra, hay una época, una década compleja, después aparecen este, otros, otros, otros gustos. Cuando estuvieron acá hace un par de semanas, no, casi un mes ya. Este, Opus Day era, ¿no? ¿no? No, ¿cómo se llama? Box, de, bo, box, day, box, box day. day. Box Day. day. Box day. day. Box day. day. Estuvieron acá. Eh, y... Buenas y malas de Box Day. Es un himno. Es un himno. <laughs> es un himno. Sí. Eso es folclore puro. En cualquier peña, cualquier campamento que se place, eso es folclore como. ¿Qué sé yo? Mi pañuelo azul, ¿viste? No sé. Es, es, es... Carnavalito, ¿viste? Es, es, es... A, a ver, la, la cosa. A ver, le voy a hacer una pregunta de pastor a pastor. La cosa más jugada que hiciste cantar en un culto tuyo. Yo he cantado tangos, he cantado todo. Este domingo. ¿Que viene? Este domingo que viene. A ver. Mabel y yo cumplimos 35 años de casa. ¿Sí? No, usas, no usamos la marcha de metro, no importa. Pero, vamos, a, le pedí a la chica que va a dirigir el culto, le digo, Blanquita, fíjate, en el momento de la ofrenda no pongas nada. Porque me dice, ¿que vas a cantar algo vos? Le digo, no, 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 quiero que cante Fito. Entonces voy a poner un CD de Fito Páez y la Negra Sosa cantando Zamba del Cielo. ¿Sabés lo que es Zamba del Cielo? Empieza así, la vida es una hoguera que quema toda ilusión pero también nos entrega gente divina de corazón. Y alumbrados bajo un, por estrellas bajo un cielo protector, dormiremos abrazados a la luz de nuestro amor. ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Vos te, el Señor se pone contento con él. Sí. La, la vida es ese río de maravillas y de dolor. Se, yo, ¿Qué yo, un día cumplía... <laughs> ese jugado, no sé <laughs> si es ese jugado, pero a mí me gusta. <laughs> un día cumplía 40 años. 40 años de que me había puesto novio. Mi mujer no sabía nada, ¿no? Y me fui y, y, en medio del culto y dije. No existe un momento del día. En que quiera apartarme de ti, <laughs> mi mujer, cuando no estás la flor no perfuma. Ah, no, pero ese es un tango <laughs> tangazo, ¿eh? de Cuando no estás la, la flor no, per no perfuma. Si, si tú te vas, vas te me vuelve la bruja. bruja. La fuente, las estrellas Pierden para mí su seducción La, pues, ¡Qué cosa Maraví, Maraví. ¿dónde Este es de Gardelli le Lepera <laughs> eh, A ver Luis, Luis Alester De 2 ma de mayo, Misiones Muy bueno el programa, Dios lo bendiga Hola Pastor, soy Emanuel Luckman de Pergamino Quiere preguntarle algo al invitado. Dice que él también expresa en sus obras lo que sentía. Bueno, pero el, el mensaje no, no me llegó, eh, Manuel, no me llegó lo suficientemente claro como para pasárselo acá a mi amigo eh, Julio y que te lo conteste. Cantemos un himno, Julio, porque Dale. la gente antes de irse a dormir quiere escuchar algo serio. Uf, Nosotros somos personas serias. Sí. Dejemos esto del mundo. Adelante, ponete un himno que vos te digas. El que dijiste antes, ¿cómo agradecer? Ah, ese. Ah, my tribute, dale, mi tributo. Súbelo, ¿podés subirlo? Este es si bemol es el tono original, te lo subo. Dale. A mí no me cuesta nada subir, ¿eh? No. Mira qué lindo. Esta. ¿Cómo agradecer por la obra que en mí por tu gran amor, recibí lo que no merecí, no bastarían voces de mil ángeles para expresar mi gratitud, lo que yo soy y lo que llegué a ser. Lo no debo. Uno medio atrevido, este, pero el mundo es muy grande. <laughs> Hay muchas cosas. Es cierto, es cierto. Cocinamos con nos, muchos ingredientes. Nos, ayudas, nos ayudaste <laughs> a abrirnos un poco la cabeza, Julio. Gracias. Por favor. Eh, nos encontramos con usted el próximo lunes. Uy, el lunes vos ahí vamos a tener aquí? No. Creo, por lo menos uno. Magos. Upa. O sea, vamos a hacer magia aquí. Eh. Me lo encontré una vez en el camino ahí por Tafí del Valle, creo, a un, uh -huh. un mago que vino y me delante de mis ojos me hizo así. Que hace cosas. Me, la es? moneda, pero ¿cómo, cómo eso? Es? <laughs> este, y era creyente. Tal cual. Un <laughs> prestidigitador. Sí, un prestidigitador, claro. sí, sí. No, un habilidoso con las manos. Sí, dice mago. El mago. Bueno, y después la semana que viene vamos a tener unos progr programas bárbaros. Gracias por haber estado con nosotros esta noche y todas las noches de la semana nos encontramos con usted el próximo lunes. Asegúrese de ir con su familia este fin de semana a un lugar donde enseñan la palabra de Dios. Esta es la medida. Puede haber buena o mala música, puede haber mucha o poca gente. Puede el pastor ser este, elocuente o no tanto, pero lo más importante de todo es que enseñe la palabra de Dios. Que tenga un buen fin de semana. Que Dios le bendiga. Hasta el lunes.